Perdón, el teléfono. El teléfono, por favor. Ayúdame para aquí, por favor. Un poquito a la derecha, por favor. Ayúdame, por favor. A ver, al centro, por favor. Al centro, los tres. Ahí, con la... Y Styx es como entrar en la vorágine de una calle de Bangkok bajo la mente de un tipo enfermo por la gastronomía. Si queréis. Este que les empezaremos a dar es el postre. Siempre con el sentido del humor, ya veis que el sentido del humor en Rocamoresco que está muy presente, o sea, la Roca Tocha, el helado oscuro, algunos de los helados que tenemos, y aquí haremos un polo con forma de oso que tendrá sabor de madroño, o sea, es un poco ese guiño al escudo, y también haremos alguna cosita que vamos pensando un poco más allá. No os daremos todo lo que hemos preparado, pero sí que queremos que en cada lugar tenga un rollo, ¿no? Que tenga su sentido, que tenga su guiño en cada ciudad, ¿sí? Cascabel es una antojería. En México, en el DF en concreto, comemos antojitos, que eso es a la hora que quieras, en el momento que quieras, en cada esquina suele haber un puesto que ofrece tacos, otro que hace quesadillas, otro que hace gorditas y todo tipo de comida mexicana. Entonces, bueno, nosotros hemos querido trasladar eso. Y bueno, es un sitio informal, es un sitio en el que la comida, al igual que el Mezcal Lab, está pensada para compartir, está pensada para pasar buenos momentos. La coctelería, bueno, ahora le están haciendo un poco algunas muestras de lo que estamos haciendo. Todo es de edición nueva, o sea, no compartimos nada ni con Mezcal Lab ni con Punto MX, solamente el espíritu de los saborcitos mexicanos y del picante y de enchilar Madrid.